El Hotel Cecil, un hotel ubicado en Los Ángeles, California, en el 640 Main Street, donde contienen unas 600 habitaciones en el hotel. Este lugar contiene historias aterradoras y sucesos extremadamente brutales y misteriosos, como el caso de la muerte de la chica Elisa Lam. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video hablaremos de uno de los lugares más misteriosos donde han pasado sucesos irrenarrables, el mejor conocido como el Hotel Cecil. Un hotel pensado para empresarios para visitar la ciudad, construido por el hotelero William Amontana Hanner en su apertura. En 1924 tuvo una fama por ser uno de los pocos hoteles de lujo del lugar. Los precios estaban muy elevados por el perfil que necesitaban dar. Sin embargo, en la Gran Depresión tuvieron que abaratar sus habitaciones para no tener tantas pérdidas. En este momento tomó su fama de ser económico. Pero su fama no quedaría ahí, ya que en los años 70 y con toda la ola de asesinatos que sufrió el recinto, pasaría de un hotel de 5 estrellas a uno solo de paso, y que solo atraía personas con interés o morbo por temas de esos. El primero que se tenga registro fue un suicidio en 1931. Un huésped llamado W.K. Norton murió en su habitación luego de ingerir veneno. Ese solo fue el primero de muchos suicidios más, ya que para los años 60, los vecinos de la zona lo llamaban el Hotel Suicida. El hotel también lo utilizaban como lugar de distribución de drogas y prostitución, pero también sucedieron hechos irrenarrables como el caso de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, la cual fue vista tomando una copa en el bar del Cecil tan solo días antes de su brutal asesinato, que el día de hoy es un misterio, cosa que lo haremos en otro video. En 1964, una mujer llamada Pagan Goldie Oswood fue encontrada muerta en su habitación. Se acusó a un hombre llamado Jacques Eiger, pero poco después fue absuelto. Este caso también sigue siendo un misterio. Durante los años 80, el asesino Richard Ramirez, o The Night Stalker, el acosador nocturno, se hospedó en el hotel. Ramirez frecuentaba el área del hotel y durante 2 semanas, según el recepcionista, se quedó ahí. Es posible que durante su estadía en el hotel cometería una gran cantidad de asesinatos, no en el hotel, pero después de cometerlos caminaba al hotel y dormía en él. Otros asesinos también se quedaron en el hotel. Jack Underweger se hospedó en el hotel en 1991 y se cree que por homenajear a Ramírez estrangularía a trabajadoras sexuales en la zona. El último caso y uno de los más mediáticos fue el protagonizado por la muerte de una canadiense llamada Elisa Lam, la cual fue captada escapando de algo o de alguien para después encontrarla sin vida dentro de un tanque de agua, en la azotea del edificio. Ese caso también es considerado todo un misterio. Se cree que en ese terreno, antes de la construcción del hotel, habitó y lo utilizaban como lugar para hacer rituales del famoso ocultista Aleister Crowley, el cual tenemos un video, lo voy a dejar acá arriba, el cual cometería rituales ceremoniales místicos o probablemente satánicos en la zona. Es una de las posibilidades de las maldades cometidas en el hotel, energía negativa que habitó en el terreno y evocó asesinatos, suicidios y desgracias, construyendo de esta manera un terrorífico lugar para quedarse a dormir, el Hotel Cecil. También muchas de las series que han pasado por la historia, uno de los casos más famosos, American Horror Story Hotel, homenajean este Hotel Cecil, el cual pues, ha tenido muchos de los cuales ya hemos hablado en este canal, muchas de las historias perturbadoras y paranormales, incluso asesinatos, ¿no? Richard Ramirez, tenemos un video en el canal, también se los dejo acá arriba, pero el caso de Elisa Lam, la Dalia Negra, que son casos brutales, ¿no? El de la Dalia Negra, un asesinato brutal y inenarrable. Las imágenes están en internet, si tienen la curiosidad, búsquenla, es una cosa brutal. Y Elisa Lam, ¿no? El caso más famoso, yo creo, que de este hotel, una chica que estaba escapando de algo. Los videos, se los voy a poner aquí en pantalla, ¿no? Los videos de cómo ella está
escapando, está metida en una droga, no se sabe, alucinaciones tal vez, y que ella haya subido y haya metido en el tanque de agua, que si realmente lo voy a poner en imágenes, el tanque es verdaderamente grande, tiene una tapa enorme que un solo trabajador no puede, e incluso ella, ¿no? Que era, ella era, pues bueno, flaquita. Se cree que no, una sola persona no puede mover la tapa del tanque de agua para meterse, ¿no? Se dice que alguien la metió ahí, sin embargo no se ve a nadie más que a ella escapando, y es totalmente un misterio, totalmente una cosa paranormal, misteriosa. No sabemos si será el caso de un demonio, será el caso de energía negativa solamente, o la chica estaba drogada, pero los hechos hablan más por sí mismos que decir que estaba drogada. Es una posibilidad, claro, pero tantos suicidios en ese hotel, tantos asesinos, personajes como Richard Ramírez o Jack, que son mediáticos en el mundo del asesinato, pues bueno, es una cosa que realmente es misteriosa, ¿no? El Hotel Cecil, ojalá en algún momento pueda visitar ese hotel y hacer un video también, ¿por qué no? Y bueno, muchas gracias por ver este video, ya llegamos al momento de ustedes, el momento de los mártires, claro que sí, vamos a enviar unos pocos saludos. Tenemos aquí a Top Cine, que nos comenta en el video de jerarquía demoníaca, Satanashia, Purusla, Siamón. ¿De dónde sacaste la información? Me gustó mucho el video. Pues bueno, gracias que te gustó el video. Y la información todo esto de la jerarquía demoníaca, literal, es un libro que creo que se llama así, Jerarquía Demoníaca. Lo pueden buscar en internet, así como tal, Jerarquía Demoníaca. Creo que es de Colombia, si no mal recuerdo. Lamentablemente pondría todo lo que es el PDF, pero el PDF se me quedó en mi antigua computadora, que en este momento está descompuesta, entonces no tengo la fortuna de tener el PDF a la mano. Pero otra de las cosas que saqué son de textos apócrifos. Ahí también viene mucho de estos temas. Sin embargo, en internet hay varias páginas que hablan de esta jerarquía demoníaca, e incluso PDFs, que ahí también hay bastantes, que es como recopilación de todos los textos y todo lo que se sabe de la jerarquía demoníaca. Así que bueno, un saludo a Top Cine, gracias por ver el video y gracias, qué bueno que te gustó. Y vamos a ver otro saludo a Javier Espino, que nos dice: lo explicas muy bien y te hace una clara imagen de cómo se dieron los hechos aquí y en el universo. Solo falta ver las fuentes de dónde lo explicas. Esto es en el video de la historia de los reptilianos. Las fuentes, lo digo en el video, creo, no recuerdo, el video tiene más de 3 años, yo creo, es muy, muy, muy antiguo. Las fuentes es un libro que se llama El Ser Uno. Son 6 libros, son totalmente gratuitos, los pueden descargar en la página. Pongan El Ser Uno y está la página principal. Los bajan, están en PDF y en audiolibros, y ahí te narran todos los sucesos que yo explico en ese video y muchos más. Es un libro de metafísica, entonces bueno, ahí está la fuente, El Ser Uno, así tal cual lo pueden buscar en Google. Y bueno, muchas gracias también por el video que subimos, ya tiene bastantes vistas. El análisis de Necromantic, si no lo han visto, por favor vayan a verlo, también se los dejo por acá arriba. Necromantic, uno de los de las películas que yo más he tenido ganas de ver, y bueno, ahí doy mi opinión, y bueno, vayan a ver la review y el análisis, que está bastante bien. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están, compartir el video en todos lados para que así sumamos más y que seamos más grandes esta familia, este canal, que gracias a ustedes está creciendo bastante. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.